Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o días, o noches. Mi nombre es Luz Iglesias, instructora de arte para el programa Summer Night Lights. Estamos aquí nuevamente con otra clase virtual para todos ustedes. Espero les agrade. Tenemos dos proyectos. Es este, uno de ellos, un cuadro común y corriente, económico. Y tenemos este proyecto para sus botellas, para sus, miren, este es de mi agua para mis pinceles, pero lo pueden hacer en lo que ustedes gusten. Este ya es una botellita terminada también. Necesitamos, para estos dos proyectos, necesitamos el cuadro, necesitamos mold, necesitamos algodón, necesitamos botellas o cualquier cosa de vidrio que donde ustedes quieran trabajar. También necesitamos pinturas de distintos colores. También necesitamos glue caliente, la pistolita donde poner nuestros colores. Necesitamos pinceles, necesitamos esos para hacer puntos, pero si no los tienen no es imprescindible, porque pueden trabajar con las puntas de los pinceles, ¿verdad? Y necesitamos un paño húmedo para limpiar el pincel cada que cambiemos de color, húmedo, no vamos a mojar. También necesitamos, esto es muy importante, para hacer pegar las servilletas, vamos a necesitar glue escolar. Es el que yo uso. Glue escolar y agua. Mitad agua, mitad glue. La misma cantidad que ponga de glue, la misma cantidad que pone de agua. Lo incorpora muy bien y a trabajar se ha dicho, ¿verdad? Bueno, dicho todo esto, quedando claro, vamos a empezar. Vamos a comenzar con el proyecto de la pintura del cuadro. Vamos a escoger este color claro para que pueda resaltar nuestro trabajo. Vamos a pintar muy bien todo el marco. Con una brocha, les recomiendo que sea una brocha o un pincel delgado, pero blando a la vez, para que pueda correr muy bien con la madera, porque hay unos pinceles duros que no corre muy bien la pintura, y así pues es más difícil trabajar. Hay por ahí en su hogar algún marco que quieran reciclar, de estos mismos o de madera normal, los pueden pintar, atrévanse a darle otra vida. Y tenemos muchas cosas en casa, cajitas de madera, incluso las cajas de cartón, hay unas cajas de cartón muy, muy fuertes que también se pueden reutilizar, ¿verdad? No es mucho el cambio del color natural al de la pintura que estamos poniendo, pero se necesita como base para que quede muy bien el trabajo, ¿verdad? Vamos a pintar los extremos, los lados. Tenemos muchos colores en casa, este es el color de su preferencia, de su gusto, el que vaya bien con la decoración de su hogar. No necesariamente tiene que ser un color que yo aquí les exponga, yo les estoy dando la idea. Ustedes ponen el lado artístico y, como les digo, que sea de acuerdo a la decoración de su hogar, ¿verdad? Que vaya o a gusto del niño, el niño puede participar en esta clase, el escoger los colores que más le gusten, si él es para él
para alguna foto. Hay muchos cuadros que hacen en el kinder, que hacen en la preschool y todo eso, y que les puede dar otra vida, ¿verdad? Lo pueden volver a repintar. Y vamos a esperar que esto se seque para continuar con nuestro segundo proyecto, ¿verdad? Nuestro segundo proyecto es con una botella. Vamos a, no se olviden de su paño húmedo para limpiar los excesos de pintura. Bueno, este es una botella. Lo pueden hacer en una botella pequeña, una botella grande, lo pueden incluso hacer en un vaso. Este, por ejemplo, yo los utilizo poner velas. Este son las botellas normales que pueda tener en su hogar, ¿verdad? O botellas de agua, no sé, algo que le sirva para decorar algún rincón de su hogar. Entonces vamos a ver. Primeramente, yo hice este, que es cuando ustedes quieran hacer un diseño. Este diseño lo pueden hacer, primero pueden poner la servilleta, que vamos a poner, para esto vamos a necesitar servilleta de todo uso, de limpieza del hogar. La vamos a abrir en dos pedazos, ya ve que vienen dos, viene doble, pues lo vamos a abrir para sacar las dos partes. A veces es fácil, a veces es un poco difícil. Ahorita nos está dando un poquito de trabajo. Sacar. Vamos a intentar con otra. Las servilletas se abren dos, salen dos pedazos, ¿verdad? Y un pedazo grande lo vamos a guardar para lo que necesitemos, y los demás los vamos a partir de acuerdo al tamaño de nuestro diseño que vamos a querer en la botella. En un adorno, en lo que vayan a decorar, es el tamaño de los pedacitos que vamos a hacer. Yo hice primeramente este porque aquí me gusta dibujar con un lápiz el dibujo, el diseño que yo deseo poner. Pero si ustedes no tienen ningún diseño en mente, entonces, bueno, pueden hacerlo directamente al vidrio. Si tienen algo en mente, bueno, lo pueden dibujar, y después lo pueden transferir con el glue caliente que vamos a utilizar. Por lo pronto, como no vamos a entretenernos en hacer esto, no quiero que se me enfaden, todo se puede hacer. Ahorita vamos a hacer una rosa en este. Póngale bastantito anglo para que quede bien realzada. A mí me gusta que quede muy bien definida la flor. Entonces siempre le pongo gruesa el silicón para que quede muy bien definida. La rosa o el árbol o el diseño que vayan a poner en su botella, pueden hacerlo. Es muy fácil hacer una rosa, como pueden ver. Del tamaño que ustedes quieran. Yo la estoy haciendo grandecita para que tenga muy, muy buena vista.
Aquí está la rosa, como la pueden ver. Ahora vamos a hacer las hojas. Si ven que están estas linitas del silicón, no se preocupen, que después se quitan solas. Estas, después, antes de trabajar, se quita solo. Vamos a poner otro silicón para poder poner otra hoja. Como pueden ver, es un trabajo muy sencillo. Si sus hijos van a participar con ustedes, ustedes pueden hacer el diseño y el niño puede pintar después. O puede pegar el papel, ¿verdad? En su defecto, él puede colaborar con ustedes poniendo pegando el papel o pintando después la botella. Pero esto es para que tengan cuidado, porque el silicón, ustedes saben que es caliente y es muy peligroso para que un niño lo pueda trabajar. Así. Vamos a hacerle las venitas a la hoja. Y ya lo tenemos listo. Ya está listo nuestro diseño. Como pueden ver, rápido y sencillo. Tenemos las hojas y la rosa. Ahora, como les dije, vamos a siguiente paso es cortar un pedazo grande de papel para ver lo que abarca nuestro diseño. Está perfecto, este es el tamaño correcto. Ahora vamos a utilizar el glue. El glue que les dije que va a ser mitad agua, digo, a la misma parte de agua, la misma parte de pegamento, para que quede perfecto para trabajar con el papel. Vamos a mojar muy bien el pincel y vamos a mojar perfectamente el diseño que tenemos en la botella. Lo vamos a poner bastante glue para que cuando pongamos el papel, impregnemos el papel en el diseño, quede muy bien adherido y no se vaya a romper y se pueda distinguir perfectamente. Bastante glue, bastante glue. No tengan miedo que se va a romper el papel, porque no va a ser así. Ya que está, ya lo que lo tenemos bien impregnado de glue, ponemos nuestro papel. Y vamos con el dedo pequeño. Vamos a ir trazando las líneas para que quede muy bien pegado con el diseño, el papel. Y que se note el diseño que estamos haciendo. Pues que les decía que tiene que quedar muy bien impregnado. Ya se le secó, si absorbió el papel completamente el glue, bueno, le ponemos ya por encima para que quede muy bien el diseño.
y ya de ahí vamos a continuar poniendo más papel hasta llenar nuestra botella de papel. Ya con los papelitos que hicimos pequeños, vamos a ir poniendo otra capa y siempre, por favor, tratando de que el diseño quede completamente claro, ¿verdad? Espero les esté gustando el trabajo. Verán que cuando ya esté terminado van a quedar encantados, encantadas. Aquí yo ya tengo unos papeles ya cortaditos. Vamos a continuar poniendo en nuestro trabajo, continuar poniendo papel. Ustedes pueden hacer los pedazos más pequeños, los pueden hacer más grandes. A mí me gusta trabajar con papel grande, pero si quiero que tenga muchas líneas, pues entonces utilizo los papeles pequeños. Cuando quiero que me quede un trabajo más liso, hago un solo tamaño de papel grande para que quede bonito. Pero cuando quiero que tenga un bonito diseño, pues bastantes arrugas en el papel, pues entonces hago los pedazos. Van a poner también en el asiento de la botella para que quede bonito, para que cuando pinten todo completamente. Esto también el paño húmedo para poderse uno quitar el pegamento, el exceso de pegamento que pueda uno tocar, ¿verdad? Así es como les va quedando. Aquí está el diseño de la rosa, como pueden ver, se puede distinguir perfectamente. Pero ya cuando se seque va a estar mucho, mucho, mucho más visible. Bueno, háganle cuenta que ya terminamos. Vamos a tener la rapidez de la cámara. Ya hagamos de cuenta que ya se secó. Podemos hacer este, que ya anteriormente lo había hecho con anticipación. O podemos hacer este grande, pero como hicimos una rosa, quiero que quede esto de la rosa. No voy a pintar toda la botella, pero les voy a dar una idea. Esta ya está pintada, ¿verdad? Pero les voy a dar una idea de cómo es que se va a terminar, para que ustedes lo hagan con mucha paciencia, con mucha calma, con mucho amor, que les va a quedar muy bonito. Bueno, yo pensaba utilizar el mismo tono de rosa, pero parece que no es muy visible hacia la cámara. Entonces vamos a aplicar un color negro. Prefiero utilizar el color negro en toda la botella para que se pueda distinguir y trabajarlo con dorado o plateado, ¿verdad? Pero es lo que vamos a hacer. Como pueden ver, vamos a pintar toda la botella. Calma, paciencia. En este paso es que sus hijos les pueden ayudar a ustedes, los niños pueden ayudarles. Esta es la rosa, vamos a ver, este es el diseño de la rosa. Como pueden ver, ahí está saliendo, si nada más lo dejáramos así. Pero como le vamos a dar el dorado es el que le va a dar el realce, pero ahorita pueden distinguir que es una rosa. Ustedes pueden ir practicando, muchas personas son muy buenas para el dibujo y pueden pintarlo en la botella, o pueden hacerlo como lo hice yo, si se les da la facilidad, hacerlo directamente en la botella con el silicón y ya saben que les va a salir un diseño muy bonito.
Y sé también que muchas personas lo pueden hacer, simplemente es que se atrevan, ¿verdad? Que se atrevan a hacer su diseño y verán que todo es posible. Todo queda muy bien. Esperemos no nos lleve mucho tiempo el pintar esta botella. Me parece grande. Por eso quería un pequeño detalle más pequeño, un proyecto más pequeño, pero parece que ya vamos a terminar a tiempo. No quiero que se enfaden, no quiero que se frustren y luego abandonen la clase. Pueden utilizar un pincel de cerdas blandas, por favor, porque si utilizan uno de cerdas duras, se puede llevar el papel, se los puede rasgar. Entonces tiene que ser un pincel de cerdas blandas para que pueda trabajarse bien. Bueno, intentemos que ya esto ya está, ¿verdad? Que va a venir siendo este. Que ya se secó, que ya salió todo. Terminando este. Con un pincel dorado, impregnado de pintura dorada. Hacen esto y inmediatamente les va a resaltar lo que es el diseño que hayan hecho. Vamos a continuar con el cuadro que ya está aquí listo. Vamos a tomar pintura. Del color que ustedes deseen, del color que más les guste. Como es artesanía mexicana, vamos a escoger unos colores muy vibrantes, muy bonitos. Para que nos quede un hermoso cuadro de distintos colores de flores. Vamos a hacer unas flores muy sencillas. Si recuerdan el video pasado, si nos acompañaron, van a recordar lo fácil que es. Pintar una flor, ¿verdad? Pintamos pincel, limpiamos pincel y ponemos otra flor. Afortunadamente se secó el cuadro. Vamos a cambiar de color. Ahora vamos a poner un azul. Simplemente posan el pincel y solo les va a dar el pétalo. No hay necesidad de hacer otra cosa para que el pincel te dé la flor que tú estás buscando. Cada que cambien de flor, de color, perdón, van a limpiar su pincel en el paño húmedo que tienen
para que todo corra más bonito. Nos vamos a empezar a decorar. Pueden hacer mariposas, pueden hacer cactus, pueden hacer infinidad de cosas, ¿verdad? Simplemente ahorita estamos con la introduciendo lo que usan más fácil, pero lo que su cabecita le salga el artista que tienen dentro, pues ellos solo van a empezar a ustedes van a hacer sus propios diseños. Bueno, miren, ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer unas guías. Que una flor con la otra. Con el color verde seco. Le damos vuelta. Ahora vamos a empezar con las hojitas. Vamos a tomar el pincel y vamos a hacer nuestras hojas. La guía con sus hojitas. Ya le va dando otra vista, ya le va dando otro auge a la... guía que va uniendo las flores. Como les digo, es nada más posar el ligeramente. Y solo nos da la hojita. Los niños les pueden ayudar, ustedes les pueden dar el ejemplo. Ahí está. Ahora podemos hacer otro diseño que viene siendo una guía grande. Y hacer lo mismo, hojitas, pueden hacer lo mismo arriba y abajo. Y ahí lo tienen.
pueden volver a hacer flores aquí, las flores. Como pueden ver, listo, ahora una amarilla, muy pegada, dando a la idea de que están encima, ¿verdad? Enamorada. Y ahí está. Como les digo, como no es muy necesario esto, pueden hacerlo las puntas con la punta del pincel. No necesitan los puntos. Este lo pueden utilizar para un regalo que vayan a dar, para la abuelita, para la tía, para la mamá, con una foto del ser querido. Ahí tienen. En el amarillo vamos a poner naranja para que se distinga el centro. Ahí tienen, pueden ponerle otros colores. Y este es el diseño. Lo mismo lo pueden hacer de este lado. Y este es el diseño que estamos. Aquí están flores más pequeñas. Aquí están flores más grandes. Este es el diseño terminado. Vamos a ver si se nos secó esta botella. Para terminar con este. No vamos a terminar con toda la botella. Porque el tiempo es apremiante, pero les voy a enseñar el dorado para que les resalte. Vamos a utilizar un lengua de gato para este trabajo. Vamos a ablandarlo un poco. Vamos a descargar, no directamente, pero vamos a ver cómo se va . Está un poco fresco todavía, no se alcanzó a secar muy bien, pero la idea, ustedes tienen que dejar secar de capa en capa, dejar secar el papel muy bien cuando lo hagan, dejar secar la pintura cuando lo pinten, porque yo me estoy trayendo la pintura negra. Pero la idea es que quiero que ustedes resalten el trabajo dorado de la rosa. Y si está seco, va a estar mucho, mucho, muchísimo mejor su trabajo. Si lo dejan secar completamente la pintura, no se la van a traer. Como yo me estoy trayendo ahorita el negro. Es una manera de resaltar. Y como les digo, no sé si lo pueden distinguir. Vamos a ver.
queda muy bonito, es un trabajo muy gratificante para cualquier rincón de su hogar. Pueden darle vida a las botellas, que son muchas veces las tiramos, y pueden adornar un buen rincón de nuestro hogar. Ahí está. Ya no se le pone más, sino cuando ya esté bien seco. Mire qué bonito va agarrando el dorado en las grietas, en los no mojen mucho, que no sea bastante pintura, porque no lo queremos dorado, sino solo queremos unos destellos dorados en la parte negra que resalte la flor, ¿verdad? Disculpen que ando con una garraspera, alergia más bien, es como una alergia. Ahí me han de disculpar. Pero la idea ya se las di, el concepto ya se los di. Ahora ustedes solo son los que tienen que trabajar en este proyecto. Van a ver que si siguen las instrucciones les va a quedar muy bonito. Como les digo, está la botella sola, la pueden hacer como lo hice yo, hacer ustedes su diseño si tienen práctica, y si no, póngale una capa de papel con pegamento, después hacen su dibujo, lo trazan, después ponen su glue y después le ponen un papel bien impregnado con pegamento y agua, lo dejan secar completamente. Ya que esté completamente seco, lo pintan del color que ustedes deseen, y ya que esté completamente seco, entonces van a dar sus destellos de pintura dorada, plateada, del color que ustedes hayan seleccionado, y le van a dar y va a quedar un diseño hermoso. Espero que esto les haya gustado. Estos son los que hice yo a la carrera de muestra, para que ustedes los vieran y los pudieran apreciar. Este es mi este de agua, pues ahí lo puse nada más un pedazo. Esta es una botellita común y corriente. Y este es el proyecto de hoy. Estos son los dos proyectos de hoy. Espero les haya gustado. Espero que terminen este lado. Pueden utilizar otro tipo de flores. Este es con mucho cariño para ustedes, de parte del programa Summer Night Live. Les agradecemos mucho por estar con nosotros, por acompañarnos y seguir nuestro canal. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y esperemos pronto vernos. Hasta luego. Fue un placer estar con ustedes.